Buenas tardes, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a TV UJAT, Trascender en el Conocimiento. Muchas gracias también a quienes nos siguen en el 107.3 Voz Universitaria de Radio UJAT en FM. Hoy hablaremos en Consultorio 35 el tema de la leptospirosis, esta que es una enfermedad zoonótica de potencial epidémico, que se da principalmente después de lluvias fuertes. Esta es causada por una bacteria llamada leptospira. La leptospirosis puede presentarse con una amplia variedad de manifestaciones clínicas, desde una forma leve a una enfermedad grave y a veces fatal. Esta enfermedad ocurre mundialmente, pero es endémica principalmente en países con climas húmedos, subtropicales y tropicales como el nuestro. Estimaciones indican que hay más de 500.000 casos mundiales de leptospirosis anualmente, lo cual es algo lamentable. Hoy, en Consultorio 35, tenemos como invitado al doctor Baldomero Sánchez Barragán. Él es un médico especialista, epidemiólogo, con maestrías y doctorados nacionales e internacionales, y nos hablará más acerca de esta enfermedad. Recuerde que pueden comunicarse con nosotros al 358-1596 para cualquier duda o comentario. Esperamos que sea de su agrado y ayúdenos. Quédese con nosotros. Este es Consultorio 35. Leptospirosis. La leptospirosis aparece en cualquier parte del mundo, pero en los trópicos los brotes suelen darse durante y después de la estación de lluvias o de fuertes inundaciones. Los perros, los cerdos y las ratas son los principales animales hospedadores de las bacterias que la causan y se contagia a los humanos que están en contacto con aguas contaminadas por la orina de los animales. La infección suele introducirse en el organismo a través de abrasiones cutáneas. Ciertos grupos de profesionales corren mayor riesgo de contagio, aunque cualquier persona que nade en aguas contaminadas es también vulnerable. Asimismo, el rafting por aguas bravas y el piragüismo son posibles riesgos. Los síntomas de la primera fase se manifiestan aproximadamente a los 10 días del contagio, duran una semana y comparten características clínicas con muchas otras enfermedades. Incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar, pérdida de apetito y dolor muscular. Los ojos pueden estar enrojecidos y doloridos, los ganglios linfáticos hinchados y la persona afectada puede experimentar picores y hemorragia nasal. Aparece después un periodo de 1 a 3 días sin síntomas, seguido de una segunda fase, durante la cual se puede desarrollar una meningitis, una cefalea, rigidez de cuello, somnolencia, vómitos e intolerancia a la luz e ictericia. Si quiere conocer un poco más sobre lo que es la leptospirosis, le invitamos a que se quede con nosotros en Consultorio 35, en donde los expertos comparten la salud. Qué bueno que están con nosotros, amigos. Les habla Eduardo López López. Como ya lo anunció el doctor Alberto Abdo Andrade, este programa va a versar acerca de una zoonosis y ya luego vamos a platicar con el doctor, que es nuestro invitado, a que nos aclare esos términos que de repente hasta nos asombran. Para mí la palabra leptospirosis me significó también una, ¿cómo decir?, una duda que tuve que investigar. Me complace entonces recibirles en este su programa. Doctor Baldomero, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Les voy a dar algunos datos curriculares del doctor. El doctor Baldomero Sánchez Barragán es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara. Tiene tres especialidades: infectología tropical, salud pública y medicina familiar. Es maestro en ciencias, en epidemiología de la maestría correspondiente. Hizo el doctorado en salud con enfoque en enfermedades infecciosas, perdón, y es profesor de pregrado y posgrado en nuestra División Académica de Ciencias de la Salud, dentro de otras cosas. Yo recuerdo haber trabajado muy cerca de él cuando fue
director o jefe del área de posgrado de nuestra división de investigación y posgrado, ¿verdad? Así es. Fuiste pionero en esta área. Junto con el doctor Edmelen iniciamos el centro de investigación, el que ahora está ahí, que creo que ya se va a hacer ahora. Sí, lo van a ampliar o lo van a cambiar de lugar, pero estamos creciendo en investigación. Así es, la UJAT está creciendo mucho en investigación. Es una grata presencia del doctor Baldomero. Saludos, Eduardo. Amigos, buenas tardes. Es que hablar con enfermedades tropicales, enfermedades infecciosas y todo lo que acontece en Tabasco con este clima húmedo tropical nos ha hecho siempre estar juntos en algunos eventos a nivel estatal, cuando las inundaciones, cuando habían que realizar algunas estrategias para evitar las epidemias de estas enfermedades, cuando los albergues, que son contingentes de gente, de personas, que están todas allí, que pueden fácilmente contagiarse. Entonces, este tema de la leptospirosis resulta muy interesante. Y de acuerdo con las publicaciones que has hecho, el doctor Baldomero, en este tema precisamente, aquí en Tabasco, ¿qué tan importante, qué tan necesario es conocer de esta enfermedad? Muy bien, pues primeramente, como han dicho ustedes acertadamente, esta es una zoonosis, es una enfermedad que la padecen los animales, pero que también la padecemos los humanos. Y efectivamente es una enfermedad que cae en la categoría de tropicales porque en las zonas tropicales, subtropicales, es donde alcanza su máxima frecuencia y transmisión. Y en definitiva, todo lo que es inundaciones en Tabasco, Tabasco ocupa el primer lugar en los últimos 28 años que se hizo obligatoria la notificación de esta enfermedad, de esta zoonosis que se llama leptospirosis, ha ocupado el primer lugar en incidencia de casos. Estamos a la cabeza de casos. ¿Por qué? Porque las condiciones, como ustedes bien han dicho, esta es una bacteria que le encanta mucho el agua. Ella vive en el agua mucho tiempo, por varias semanas, no aguanta la desecación. Y además tiene alta relación con el nivel per cápita por persona de perros y ya no se diga la infestación de ratas y la presencia de ganado, que en nuestro estado es un estado eminentemente ganadero, por fortuna. He observado, doctor, que en nuestro medio es costumbre la convivencia o la promiscuidad con los animales hasta grado de percibirlos como parte de la familia. He notado que hay quien besa en la boca al perro o duermen con él o le permiten que esté conviviendo con los niños habitualmente. ¿Qué hay de esto como una medida? Sí, esta es una muy mala práctica porque esta bacteria, y debemos decir que hay alrededor de 250 variedades de esta bacteria patógenas para los humanos, que tenemos acá en la zona preferentemente cuatro. La canina o canícula, que es lo mismo, es sinónimo. La pomona, yo les digo a mis alumnos, nada más quítenle el acento de las ruinas de pomona. Ajá. Y para que no se les olvide, pomona. La ictirohemorrágica y la jardo. Esta es una muy mala práctica, la convivencia con los animales tan estrecha. Tenemos que respetarlos porque el principal mecanismo de transmisión, alrededor de más del 90% de los casos, se transmiten por el contacto de piel y de mucosas con agua o alimentos, con orina de un animal infectado. Entonces, cuando llueve, corre esa orina con el agua, se junta, y ahí puede vivir en el agua mucho tiempo. Entonces, el animal, como bien dijo él, el animal, dicen mis alumnos, no maestro, es que es el perro, o se lame la cola. También. Y si es cierto, entonces la pueden traer la bacteria en la boca. Aunque no es que ande habitualmente en la saliva, no.
es porque trae orina en la boca el perro. Entonces, sí, si el perro te lame, pues te va a contaminar, te va a contagiar. Y es de indebido que tengamos al perro en la cama, indebido que tengamos el perro y duerme en nuestra habitación. El perro tiene derecho, hay que tenerlo en un lugar bien adecuado con ciertas medidas. Porque esta enfermedad en México es de mujeres. Tradicionalmente se decía que es una enfermedad ocupacional que era de los hombres. No, en México es una enfermedad que es mucho más frecuente en mujeres. Y cosa característica, es mucho más frecuente entre los 50 y 64 años. Yo les hice la pregunta hoy a mis alumnos. ¿Sí? ¿Por qué? Les digo, ¿por qué, muchachos? Porque hemos estado analizando la información desde que hubo registros. Y ya uno dijo, ah, pues como usted dice que también se transmite, si usted toca la carne de un animal infectado, se puede transmitir. Y pues la ama de casa, mi mamá, pues es la que está preparando la carne. Esa es una muy buena... vía de contagio. Vía de contagio. Pero la otra, le dije, no, muchachos, pero esa no es la principal. ¿Por qué las mujeres de 50, 64 años? A ver, piénsele. Y acertadamente uno dice, ah, ¿por qué? Mi mamá y mi abuelita es la que atiende la mascota. Es la que lo limpia, claro, es la que le lava y sí, es la que está en contacto. Y además, a veces es la que arregla el jardín. Porque aunque tú no tengas perros, el vecino tiene perro y viene y se te orina ahí. O bien la rata pasó y orinó. Entonces, si tú arreglas tu jardín y no te proteges con guantes adecuados, te puedes contaminar. Por eso, en México es más frecuente esta enfermedad en mujeres. Y es más frecuente de 50 a 64 años. Claro. ¿Por qué? Porque la abuelita o la mamá es la que atiende el perro del hijo y de la hija. Claro. Pues sí, hay que tener mucho cuidado. Ya ven ustedes, es el principal medio de contagio los animales y sobre todo los animalitos que tenemos en casa. Tenga mucho cuidado. Regresamos en un breve con unos promocionales con el doctor Baldomero Barragán, leptospirosis. Este es consultorio 35 con el tema leptospirosis, una de las enfermedades tropicales que la oímos poco, pero que es sumamente agresiva y que si no estamos prevenidos con un poquito de conocimientos, vamos a tener que lamentar hasta la pérdida de la vida. Con nosotros el doctor Baldomero Sánchez Barragán, quien nos ha dado ya una semblanza general. Y continuando, Baldomero, por favor. Bien, pues ampliando los mecanismos de transmisión, se transmite por varios mecanismos, sí, varias vías. Me hacían una pregunta a nuestro público, que le agradecemos que se comunique con nosotros al 358-1596, y decía que tiene en su casa gatos y que ha sido, esto le han comentado que tiene relación con los abortos. Yo creo que es otro tema, pero si te dejo la pregunta para que tú no, le contestes. No, tiene razón. Y sí, y la otra pregunta de el antecedente de un profesor que falleció también después de haber estado conviviendo entre una parte con murciélagos en las cuevas. Si quisieras comentar si existe verdaderamente este riesgo, esta relación. No, bueno, con relación a los abortos, el gato tiene más riesgo de paratoxoplasmosis. Toxoplasma. Pero puede también transmitir la leptospira. Y la leptospira frecuentemente da abortos y da prematurez, bien demostrado en el ganado. Se ha hecho poco en el humano, porque falta investigar ahí, pero sí tiene estrecha relación con los abortos y la prematurez. Exacto.
¿Y el caso de los murciélagos? No, es otra enfermedad. Siempre son hongos o... Otros. Generalmente ahí son estoplasmas, son hongos. Hongos, ¿verdad? Hablabas de los otros medios de transmisión. Ah, sí, los otros diferentes medios de transmisión, además del contacto de piel y mucosas y el contacto con carne de un animal infectado, lógicamente con una enfermedad diseminada, hay otros mecanismos sumamente importantes. La transmisión sexual. Esta enfermedad es de transmisión sexual. Además, el que te muerda un animal, un perro, te puede transmitir la leptospira. Hace varios años, cuando yo estaba haciendo una investigación precisamente de leptospirosis aquí, una promotora de salud de la Secretaría de Salud llevó su carro al taller y había una changuita y un changuito. Ella quiso acariciar a la changuita y la muerde el chango. Y después de una semana o dos, empieza con algo de fiebre y mucho dolor de cabeza. Fue en muchos lados, andó por todos lados y decían que era que no quería trabajar. Y ya después llegó conmigo y como vimos que la había mordido este animal, pues le digo, bueno, también cabe el riesgo. Le hacemos la prueba, la mandamos a la UNAM y le hacen la prueba de becovisión y una prueba serológica y salió positiva. De hecho, ella también tuvo otros problemas de salud, la pobre, pero además de eso tenía esto. Y se le consideraba que era achaques. ¿Se pueden hacer aquí también en Tabasco? Sí, pero es importante, pero aquí se puede hacer nada más la serología. Pero es muy importante, sobre todo para el médico, que tiene que tomar en cuenta el médico. La prueba serológica es la microaglutinación en placas, que es contar los anticuerpos contra la bacteria. Pero la norma oficial de leptospirosis dice que los títulos tienen que ser de 1 a 1250, o sea, títulos muy altos. ¿Y qué pasa con esta enfermedad? Esta enfermedad cursa con una inmunotolerancia y no suben los anticuerpos, sobre todo en los casos graves y en las infecciones crónicas. Nosotros demostramos, y está publicado un artículo el año pasado, se publicó en la revista de la Secretaría de Salud de aquí de Tabasco, que los títulos que se deben de tomar como probables de diagnóstico de leptospirosis deben ser de 1 a 40. Y no de 1 a 1200, porque también la norma dice, bueno, si los títulos están bajos, espérate 2 semanas y repite la prueba y haz un comparativo. Se supone que va a subir. Pero esta enfermedad no sube en los casos graves y en la infección crónica pues no se va a mover el título. Eso es lo que le llamamos falsos negativos. ¿Está negativo la titulación? Falso negativo. Así ¿Y si hay enfermedad? Sí hay la enfermedad y ha sucedido. Tuvo que suceder a incluso muertes. Hace varios años en Balancán falleció un muchacho de tan siquiera 20 años que se pensaba que era dengue hemorrágico. Uh-huh. Y todo salió negativo y se le hace retrospectivamente porque se guardó las muestras del suero y salió positivo para leptospira. ¿Cuál es el cuadro clínico? Sí, de hecho, en base a esto, nosotros hicimos una publicación en la revista de epidemiología del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Hicimos una publicación de pacientes de PEME, que fueron diagnosticados como dengue hemorrágico, y no fue dengue hemorrágico, era leptospirosis. Y ese artículo se publicó en el 97. Y es que la leptospirosis causa sangrado. La leptospirosis causa, se le llama la gran simuladora. La gran simuladora, porque se parece a todo. Y inicialmente se pensaba que solamente había la fase aguda, que no había infección crónica. Pero el doctor Óscar Velasco Castrejón, que es un investigador de la UNAM, y que también estuvo, era investigador del Instituto de Enfermedades Tropicales y que luego se hizo INDRE, Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, que es nuestro equivalente del CDC de Atlanta ahorita.
Él desde 1985 identificó que leptospirosis también había una fase crónica. Y no fue aceptada a nivel internacional hasta el 99. Los ingleses ya la aceptaron en el 99 y ellos la publicaron unos artículos como leptospirosis persistente, pero ya es una infección ¿Y crónica. ¿Y el comportamiento es igual? ¿O es diferente? ¿Puede haber titulaciones bajos o no haber? Muy bajos. Y no haber síntomas también. Así es. Entonces, de tal manera que la leptospirosis tiene tres fases. Una, aguda. En la fase aguda, las manifestaciones pueden ser desde leve, como decían ahí en los anuncios, desde leve, pero pueden ser muy fuertes hasta mortales. Y se va a caracterizar por fiebre, dolor de cabeza, puede haber conjuntivitis, puede haber diarrea, un cuadro semigripal, uh-huh, y puede haber dolor de los músculos, que la gente le dice la carne, pero preferentemente de las pantorrillas. Que pareciera un dengue. Que es totalmente muy parecido a un dengue. Además, la forma grave puede dar hemorragias tan severas como el dengue hemorrágico, que es muy parecido, indistinguible clínicamente. ¿Por qué? Porque el dengue o forma grave del dengue te daña el hígado. Toxicidad hepática. Te daña mucho las plaquetas, sí. Te daña mucho los glóbulos blancos que son los soldaditos. Sí. Entonces se parece mucho. Por lo tanto, por norma, todo caso de dengue grave que se diagnostique debe de ser manejado como una leptospira hasta no demostrar lo contrario. ¿Por qué? Si tú retrasas el antibiótico y es leptospirosis, puede resultar una enfermedad mortal. Si tú no le das adecuadamente el antibiótico correcto y a temprana en fase inicial. Claro. Por eso, por norma dice que todo caso de dengue grave o dengue hemorrágico debe de ser manejado como leptospirosis hasta no demostrar lo contrario. ¿Hay alguna mayor frecuencia en la que se presente este sangrado para que pueda uno pensar en sospechar que hay una diferencia con el dengue hemorrágico? Por ejemplo, que sangre por la orina o sangre por la nariz, a diferencia, sí, del dengue hemorrágico. Los sangrados en la leptospira es menos intensos que en el dengue hemorrágico, pero complica todavía el escenario. ¿Por qué? Porque las dos infecciones pueden coexistir el mismo paciente. ¿Por qué? Porque comparte el mismo nicho ecológico, estamos en la misma zona. Ya hemos tenido varios casos en Pemex, varios casos de leptospirosis con dengue y leptospirosis con rickettsia, la que transmite la pulga de la rata. En este era un muchachito de Ciudad del Carmen de 2 años y medio, con fiebre, ya tenía 32 días con fiebre. Y mis alumnos, porque yo siempre he dicho que los alumnos siempre superan al maestro, mis alumnos me dicen, oiga maestro, pero si usted nos dice que la fiebre por dengue no va más de 10 días, y mire este cuánto tiene. Nos lo mandaron de Ciudad del Carmen aquí al Hospital Regional de Villahermosa. Ah, sí, sí. Y a ver muchacho, ¿qué puede ser? Ah, pues investigan. No, pues que dice el papá que al lado hay una pollería y que allí tiran mucho pellejo de pollo y que hay unas ratas que parecen conejos. Y ellos dijeron, ah, maestro, esto puede ser una rickettsiosis. Le tomamos muestra, le enviamos al Hideyo Noguchi a Yucatán, que nos hicieron el favor de leernos la prueba. Inmediatamente, al siguiente día estaba el telefonazo, positiva para rickettsia. Muchas enfermedades pueden coexistir. Sí. Leptospira coexiste mucho con paludismo, leptospira coexiste mucho con dengue, y ya no se diga con el chikungunya, con el zika, porque compartimos el mismo nicho ecológico, la persona se desenvuelve y tiene riesgo de adquirir cualesquiera. Los ambientes son favorables. Son favorables. Y luego, para rematar todavía más, tiene mucha relación con la diabetes.
Hemos visto nosotros que los pacientes con infección crónica con leptospira actúan como una resistencia periférica a la insulina. Entonces, es difícil controlarlo. Por lo tanto, todo paciente diabético debería de hacérsele la prueba de leptospira si está en estas zonas. Pero no es exclusiva de Tabasco. Sí. Porque, ¿saben cuál ocupa el segundo lugar? Sinaloa. Y Sinaloa, pues sí se parece. Pero en muchachas bonitas, de muchas sí. cosas. Pero fíjate. No tiene escenarios diferentes. Pero... vamos a hacer una pausa en este momento. Interesante la plática y muy sorprendente la forma como nos las está explicando el maestro Baldomero Sánchez Barragán. Regrese con nosotros después de estos promocionales a Consultorio 35. Leptospirosis en consultorio 35 con el doctor Baldomero Sánchez Barragán, Alberto Abdo Andrade y Eduardo López López. No podía ser mejor. No, no es cierto. Baldomero, bien, por favor, sigue. Nos decía que se parecen, además de las mujeres bonitas en Sinaloa, que ocupa el segundo lugar en leptospirosis en sí, nuestro país. El de los últimos 7 años, del 2011 a la fecha, Sinaloa ocupa el segundo lugar, nosotros ocupamos el primer lugar. ¿Por qué Sinaloa? Es zona muy caliente también a veces. Es zona caliente, pero esta enfermedad, como bien decían, es cosmopolita. Está, así como Dios, en todas partes, donde estén los animales. De sangre caliente. Donde haya ratas y donde haya perros, está. Es animales y, de sangre y se han caliente. Hecho encuestas... que de cada 100 familias mexicanas, 80 tenemos o hemos tenido un perro en casa. Uh-huh. Bueno, la frecuencia de la enfermedad se da en base a dos cosas. Uno, la real existencia de la enfermedad ahí en esa zona. Dos, ¿quién la busca? Si tú la buscas y si tú sabes... la vas a encontrar. Y por eso, Sinaloa ocupa el segundo lugar, porque tenemos un amigo también, discípulo del doctor Acabelaco Castrejón, que él está en la Universidad de Sinaloa, que se llama Pedro, se me escapa ahorita el apellido, un gran amigo mío. Él hace investigación en leptospira y tiene en un laboratorio también en la universidad, y se han dedicado también a buscarla. Por eso, Sinaloa ocupa el segundo lugar, está en función de la existencia real que está en todos los estados, con uno mayor o menor, pero en todos los estados hay. Pero la otra determinante es si tú la buscas. Si tú buscas, tú la vas a encontrar. Un médico jamás podrá hacer un diagnóstico que él no sabe. Claro. Uno hace el diagnóstico lo que tu cabeza sabe. Nos llaman, doctor, nos preguntan 4 situaciones. Que expliquemos un poquito qué es la leptospira, qué es la rickettsia, y cómo se manifiesta en el animalito, cómo puedes sospechar si tengo un perro en mi casa que esté enfermo de leptospirosis y si esto es una bacteria. Bien, esta es una bacteria. Es una espiroqueta, como ya comentaba con Eduardo, que se parece a un sacacorchos. Es una de las espiroquetas, de las bacterias más grandes, y que hay muchas variedades de estas. Decíamos hace rato que hay alrededor de 250 patógenas para el humano. Hay una especie que se llama biflexa, que vive en el agua, pero esa no es patógena para el humano. Esta sí. Y en los animalitos, yo no me quisiera meter mucho a la enfermedad de los animalitos porque no soy veterinario, pero frecuentemente lo que ocasiona en los animales son fiebre y sangrados y sí diarrea en los perros. En las mascotas. Y también abortos y prematurez en los perritos. Y hablábamos de las otras... los otros estadios de la enfermedad. Ah, bien, les decía que también
es un honor que un investigador de la UNAM fue el que demostró la infección crónica. Y además, él demostró que esta enfermedad tiene tres fases. Una, la aguda. Una segunda fase que se llama indeterminada. ¿Cuál es? Uno no siente nada, pero está infectado. ¿Y dónde la traemos? ¿Dónde le encanta la leptospira? En los túbulos renales. Ahí se aloja y es difícil sacarla. No es el tratamiento habitual de 7 días que dicen. No es cierto. En los riñones. En los riñones y es difícil de sacarla. Así como el herpes, que se sale, nos viene aquí y se nos aloja en los ganglios. Así es. Si ahí se aloja en los riñones y es difícil de sacarla. Entonces, en esta fase indeterminada, tú no sientes nada, pero estás infectado. Portador asintomático. Así es, y puedes infectar. Puedes estar eliminando la bacteria. En la orina, y si otro toca la orina y trae una herida ahí, pues se infecta. Sí. O lo que hacen a veces, van a desechar, va a orinar, sí, y no tiene la delicadeza de levantar la tapa y charpea ahí, y llega otro, una mujer y se sienta, sí, y trae orina y trae alguna erosión, pues ahí se puede infectar. Qué fácil es la transmisión sexual entonces con esto, ¿no? La transmisión sexual también es otro mecanismo muy importante, porque se han encontrado altas concentraciones en semen, uh-huh, y también en líquidos vaginales. Claro. Y además, otra, la fase crónica. La fase crónica es la que tiene mayor frecuencia en nuestro medio, en México. Esa. En el estudio que publicamos, que lo hice yo en Pemex, en campos petroleros, muchos eran trabajadores de Pemex, muchos, otros no eran, pero estaban en los campos petroleros. Muestreamos 300 trabajadores. De esos 300, más de la mitad salió positivo para leptospira. ¿Y qué tenían? Una enfermedad leve, una infección crónica y una enfermedad leve. ¿Qué manifestaban esos trabajadores? Primero, febrícula, o sea, algo de fiebre, dolorcitos de cabeza, flojera, decían ellos, cansancio, fatiga crónica que todo les cansa, y depresión. El 52% de estos trabajadores con cuadro de depresión aplicado con escalas bien validadas. Entonces, esta fase crónica es la que tiene mayor repercusión y es la que causa más deterioro a las empresas y a las, claro, escuelas. ¿Por qué? Esta infección crónica, esta enfermedad crónica, causa mucho presentismo. ¿Qué es el presentismo? El presentismo es, estás presente ahí, pero tu cabecita está perdida. Eso es. La productividad es menor, La productividad es baja. Cuerpo eso. Presente, alma ausente. Exactamente. Y entonces, sin embargo, no manifiesta una enfermedad. No. Que esté. Ah, pero se te viene una diabetes, o Dios no quiera, se te viene otro, una infección por dengue, o zika, o chikungunya. Y esto se actúa como una oportunista. Eso. Está dormida, pero una vez que se te bajan las defensas, se sobremultiplica y se desimina en el organismo. Actúa como una bacteria oportunista. Sí. Le encanta la coexistencia con otras infecciones. Entonces, si tienes diabetes, tienes una infección crónica que es mínima la molestia, pero te da una diabetes o un cáncer, Dios no quiera, esta bacteria te mata. Claro, dijiste que hay algunas situaciones en donde se tiene que tomar decisión. ¿Cuál es el camino entonces en las instituciones, en las empresas, para que una persona que está rindiendo poco se le someta a este tipo de estudios? Bien. ¿El epidemiólogo? Toda persona, yo recuerdo muy bien en PEME que decía, no, ese... nada más viene buscando la incapacidad. Es flojo. Ese es flojo. Este alumno es flojo, está reprobando. No, investiguemos.
No le dejemos todo al problema psicológico, porque es muy fácil para el médico. El médico se estresa mucho, nos estresa mucho mientras que no tenemos el diagnóstico. Y una vez que tenemos el diagnóstico, creemos que ya lo hicimos, y no. Entonces le echamos mucho, no, son nervios. No, es cuestión psicológica. Está deprimido porque tiene problemas psicológicos. No, investiguemos. Además, puede ser otra cosa. Además, esta infección se agrega a la multicausalidad de los suicidios. Nosotros hicimos un estudio también. Hay la doctora Rojo, que no me dejará mentir, de ahí. Ella tomó sueros de pacientes suicidas que alcanzaron a llegar con vida a los hospitales del sector. Les tomó suero y no recuerdo qué les hizo ella, creo que algo de colesterol relacionándolo con una hormona. Entonces, como supo que ella, que yo andaba haciendo el estudio de la leptospira, me dijo, doctor, yo tengo tantos sueros congelados. Si quieres, se los doy para que les corra la leptospira. Los mandamos a la UNAM. La gran mayoría salió con leptospira. Entonces, en todo paciente, todo muchacho que está reprobando, además de estudiarle la cuestión psicológica, hombre, hagámosle lo que está aquí. La convivencia, el estudio epidemiológico. Así es. Saber que tiene perritos, animalitos. Exactamente. La zoonosis, ¿verdad? La zoonosis. Yo aseguro que si muestreamos, y el que me diga que no, si quiere lo hacemos, nada más que alguien lo financie, muestreamos el hospital psiquiátrico, los pacientes psiquiátricos que tienen ahí, y un gran porcentaje va a salir con coinfección de leptospira. Sí, sí. ¿Cuál es la gran porcentaje? Como, ¿esto es un problema de salud pública? Este es un grave problema de salud pública. ¿Y cuál es el enfoque oficial hacia esto? Bien, nuestro Sistema Nacional de Salud está detectando el puro iceberg, la pura punta del problema. Nuestro Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que debo decir que es uno de los mejores a nivel internacional, pero está detectando nada más la punta del iceberg. Pero él no depende del sistema, sino depende de los médicos. Esta enfermedad no la hemos difundido, entonces tenemos que enseñar a nuestros médicos, a nuestros alumnos, que esta enfermedad es súper frecuente, para que empiece en ella y lo diagnostique. Entonces, el enfoque es, en la actual que le debemos de dar es que todo paciente que manifieste fiebre tiene que entrar en diagnóstico diferencial de esta enfermedad. Todo paciente con cansancio, con malestar, que todo le cansa, todo le molesta, todo irritable, tiene que entrar en el diagnóstico diferencial. Esta es una llamada de atención incluso para los médicos familiares, para los psiquiatras, que tienen que ver que su paciente no vaya a tener una coinfección de este tipo. Tenemos una prueba rápida que hacer aquí en Tabasco, que puede ser el comienzo para muestrearnos, pues, para buscar. Así es, la inicial es microaglutinación en placa, pero tomar títulos de 1 a 40 como probables. Exacto. Y hacerle luego la prueba confirmatoria. ¿Por qué? Sí, sí. Vamos a hacer una pausa, amigos. Continuamos en breve. Discúlpenos, estos son unos promocionales muy importantes para nosotros y para ustedes también. En consultorio 35 estamos tratando acerca de la leptospirosis. Hemos tenido ya oportunidad en los tres segmentos previos de dar información muy, muy precisa y estamos llegando prácticamente al desenlace de todo padecimiento. ¿Cómo hay que diagnosticarlo? ¿Cómo hay que tratarlo? ¿Y cuál es el pronóstico que nuestros pacientes van a tener? Y esto nos lo va a decir el doctor Baldomero Sánchez Barragán en este momento. Doctor, por favor. Muy bien. Pues primero, ¿cómo diagnosticarlo ante alguien que
tiene alguna sintomatología de este, inmediatamente acudir con su médico. Y el médico debe de saber que tiene que entrar en el diagnóstico diferencial. Y la primera prueba que le tiene que pedir es titulación de anticuerpos contra leptospira, microaglutinación en placa. Y que debe de pedirle ahí al químico que le reporte toda la reactividad, porque es probable a partir de 1 a 40, porque la norma dice que 1 a 1250, y no, ya lo demostramos nosotros y está publicado que eso no. Y no nada más nosotros. Bueno, hay otra publicación también del doctor Oscar Velasco Castrejón, que la hizo hace varios años en Izamal, Yucatán. Ahí en Izamal, Yucatán, el 80% de la población beneficiaria del programa Oportunidades, lógicamente era gente del sector pobre, el 80% salió con leptospirosis. ¿Cómo? Demostrado, porque se le podía aislar la bacteria en sangre y también por los títulos estos de 1 a 40. Él también coincidió, y mejor dicho, yo coincidí con él, porque él también estuvo presente en el estudio que hicimos aquí en Tabasco, en PEM, que tiene que ser de 1 a 40. Una vez que tú le pides la prueba, tómale muestra, tómale suero y guárdala para la prueba confirmatoria, pero iníciale el tratamiento. Eso es importante. Iníciale el tratamiento, no se lo retrase. Y el tratamiento es muy simple, alta dosis de penicilina para la forma aguda con manifestaciones. Para la forma leve, si es mayor de 8 años, puedes dar una derivado de la tetraciclina, la doxiciclina. No se puede usar por abajo de los 8 años ni en embarazadas. En esta puedes usar amoxicilina. Uh-huh. Y en estas formas leves puedes usar la doxiciclina, pero en las formas de moderada a grave tienes que usar altas dosis de penicilina. ¿Qué tan altas, doctor? De 200 mil unidades por kilo de peso, sin rebasar 25 millones al día, porque una dosis arriba de 25 millones al día puede convulsionar al paciente. Claro. Pero además, además de la penicilina hay que dejarla mínimo 10 días, pero además de la penicilina, si ya tolera la vía oral el paciente, le tienes que dar doxiciclina. ¿Qué tiempo? 21 días mínimo. 21 días, y no como dicen los libros, 7 días, porque los libros tradicionales están enfocados a la que nada más había infección aguda, y no, esto es crónico. Uh-huh. Y además, sí. Además, el doctor Velasco ha publicado que además se le tiene que dar factor interferón gamma. ¿Ah, sí? y factor de transferencia, como coadyuvante, ¿para qué? Porque hace rato decíamos que esta enfermedad abate los mecanismos de defensa, te los baja, para ayudar a levantar, claro, los mecanismos de defensa y poder matar a la bacteria. Son sus medicamentos especiales para disminuir la reacción inmune. Estos son medicamentos especiales, sí, esto ya lo tiene que ver el especialista. Pero inmune. De inicio, en el consultorio, sí, el médico... ¿Y si la persona es alérgica a la penicilina? Puedes dar las azitromicinas... La cambiamos. La cambiamos, así es. Azitromicina o eritromicina. Decías que se aloja en el riñón y que es sumamente difícil de sacarla. ¿Cuál es el tratamiento para esos casos? Bueno, por eso hay que dar la doxiciclina mínimo 21 días. Esto es. La fase crónica. La fase crónica. O sea, es crónica porque permanece latente. Permanece ahí, sin, no se quita. Síntomas. No porque sea que dura más de 6 semanas. Así es, o sea, se te puede remitir la remisión clínica y la infección allí queda. La cura radical es difícil. ¿Puede permanecer mucho tiempo? Puede permanecer mucho tiempo. ¿La prueba serológica se repite y resulta negativa cuando ya se curó la enfermedad, ya se erradicó? No. Cuando ya mejoras, tiende a subir. Ándale. ¿Por qué? Porque ya tienes mecanismo de defensa, entonces los títulos suben un poquito. Y esto es incluso signo de mejoría, ajá, que ya mejoró tu inmunidad. Ya hay anticuerpos. Así es. Entonces, la mejor prueba del control es becovisión, una prueba de aplicación de imágenes en orina y en suero. Los animales que tienen el problema, que están en casa y que han sido detectados como la causal,
¿deben sacrificarse o se les trata también? Hay que tratarlos. Eso es. No hay que matarlos, hay que tratarlos. Pero sí, el animalito tiene que estar en su lugar, tiene que haber piso para que tú le puedas lavar, y cuando tú le vayas a lavar, te debes de poner botas de hule, claro, y te debes de poner guantes. Sí. De esos caucho. Son las más importantes, así yo creo, es, de para todo, no tener en contacto. La prevención. ¿Qué se hizo en Pemex? En Pemex se tuvo que diseñar botas de 3 capas. Se sugirió que se diseñaran botas de 3 capas. Una capa externa de piel, una capa interna, que es el aislante de plástico, sí, y una capa interna de piel. Porque pues el plástico, si lo pones hacia afuera, sí, se va a supercalentar. Sí. Nadie te va a aguantar las botas. Y si está también en contacto con la piel, también te va a calentar. Entonces, el aislante va al centro. Entonces, fue una medida. ¿Cuál otra? ¿Qué es otra medida preventiva? Bueno, si te vas a introducir a aguas empantanadas, eso, que te rebasen las botas, los mecanismos de protección, te deben de dar doxiciclina. En Pemex, con las inundaciones, a todos los trabajadores del campo, semanalmente les tuvimos que estar dando doxiciclina, 200 profilaxis. Miligramos. Profiláctica, o sea, la prevención. ¿Qué? Así es, quimioprofilaxis. O sea, esto es seguridad en el trabajo. Seguridad. Los trabajadores, ¿verdad? ¿Cuántas pastillas, cuántas dosis se aplican? ¿De 500 miligramos? No, la doxiciclina viene de 100 miligramos. 100 miligramos. Entonces, la quimioprofilaxis tú le das 200 y te aguanta la semana. 200 miligramos. Entonces serían diarios, dos tabletitas. Diarios. No. Nada más una sola dosis. Una por semana. Por semana. Eso es. Eso es como seguridad en el trabajo. Como seguridad. Las medidas en la casa. Las medidas. Para nuestra población general. Vean, en Pemex decía, oye, pues el problema está en los campos petroleros. No. El problema está también en casa y es mayor en casa. Eso es. Por eso es más frecuente en las mujeres. ¿Qué debe hacer en casa? Bueno, el animalito, tenerlo en un lugar asegurado. Y también, antes que se me olvide, hay vacunas para los perros, sí, pero la vacuna protege para la enfermedad, pero no para la infección. Ándale. Tú le pones la vacuna a tu cachorrito o a tu perro, y ella dice, bueno, ya me aseguré. No. El perro lo protege de la enfermedad, se infecta, pero él puede estar eliminando la bacteria con la saliva o la orina. Eso hay que tener cuidado. La vacunación a los animales no protege al humano. Lo que debe de hacer es las medidas. Tú vas a limpiar la orina del animal, ponte guantes, ponte botas. Tú vas a arreglar tu jardín, la ama de casa, ponte guantes. Tú vas a preparar una carne, bueno, cómprala de que sea certificada. No la compres allá en la población. Eso es. Que el único prueba es poner el animal ahí un día antes de que lo van a sacrificar para que tú lo veas que está bien. Porque ese es el médico que lo está certificando a la gente. Eso es un requisito que le piden en el campo. Sí, si ustedes se salen, no sabía. Donde quiera ven un animal atado ahí. Eso es. Y no hay ningún médico veterinario que lo revise. Es la misma población. En la época de las inundaciones se habló mucho de los refrescos enlatados y que se supone que allí las ratas orinan y uno se infecta. Bueno, mire, esto tiene poca importancia la transmisión. Sí se puede infectar, pero si permanece húmedo, porque si se seca, la bacteria se muere. Hay casos reportados de alguien que estaba en la orina de la rata y está, ponen las latas, está húmedo abajo, ¿no? Ahí y sí, la destapa sin lavarla y se la toma ahí, sí. Pero es un mecanismo que tiene poca importancia epidemiológica, sí, porque la bacteria no aguanta la desecación. Sí, entonces, no es tan muere. Importante el medio de transmisión, pero existe. Así, sí existe. Era, y, claro. Y otra cosa, hay la transmisión vertical, o sea, de madre a hijo. Ah, caray, ¿cómo es eso? Explícalo. De la mamá, si está infectada, a través de la placenta se la puede pasar al producto. Bebé. Por la vía placental, una mujer embarazada. En una mujer embarazada. Puede estar infectada la mamá y nace la criatura y infectada. Y nace la criatura infectada, o lo que es más frecuente,
prematurez. Prematurez. Se ha asociado mucha prematurez, sobre todo en el ganado. Y hay reportes también en el humano. O aborto. Entonces, claro. Son importantes las recomendaciones para nuestra población, ¿no? Porque sí, en la población. Muchas veces están besando a los animalitos y los tienen en su propia cama. No. Hay que respetarlos. Además, tenemos que señalar que los animales tienen microbios propios de ellos que si pasan a otra especie son altamente patógenos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos tenido convivencia con esos gérmenes. Porque hay un principio que tienen todos los microbios, excepto el virus del dengue. Todos los microbios tienen un principio que se llama de la domesticación. Son inteligentes. No te mato, medio te ataranto para seguir viviendo. Este principio es el que, gracias a eso, se han creado las vacunas. ¿Cómo le quitamos la patogenicidad y la virulencia y lo bravo a un germen? Está lo pasando de un medio de cultivo a otro. Así lo vamos amansando. Claro. Entonces, todo germen que por primera vez nos llega a nosotros es más agresivo. Entonces, es interesantísimo este tema, ¿eh? De verdad que hoy ha sido un tema extraordinario. Nos ha llamado mucho la atención todo esta situación porque es parte de la vida diaria. Ya lo creo. Te invito a que ya nos despidamos, Eduardo, por favor. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes. Si gracias al doctor Baldomero Sánchez Barragán por aceptar. Muchas gracias por haberme invitado. Por esta amplia explicación que esperamos haya sido útil para usted. Invitarle el próximo viernes en punto de la 1 de la tarde, Consultorio 35. Muchas gracias.